El ex campeón mundial de peso supermediano y semipesado, el sueco Badu Jack, le puso fin al récord invicto del estadounidense Richard Rivera durante un combate a 10 asaltos que se llevó a cabo en Arabia Saudita, en la misma cartelera en la que Alexander Usyk venció por segunda vez al británico Anthony Joshua. El experimentado Jack, quien al pelear ahora en peso crucero anda en busca de una tercera corona en pesos distintos, tuvo que trabajar fuerte para ponerle fin a la imbatibilidad de un Rivera que se resistió hasta el final. Los tres jueces marcaron el combate en 96-94 y dos de ellos lo puntuaron a favor de Badu Jack, cuyo récord mejoró a 27 victorias con 3 derrotas, 3 empates y 16 knockouts. Durante el primer asalto, Rivera ejerció mayor presión y sorprendió a su rival con una derecha fuerte a la cabeza. El segundo episodio fue de mucha acción de la buena, con entretenidos intercambios de golpes. Tras un cruce de efectivas derechas, Jack combinó con dos izquierdas y una derecha a Rivera, quien además de asimilar la ofensiva de su rival, supo responder con par de puñetazos que movieron a Badu. Tras dominar el cuarto asalto, Jack recogió en el quinto y el sexto los frutos de su golpeo al cuerpo del norteamericano, quien empezó a mostrar señales de cansancio. Sin embargo, Rivera pareció recuperarse en el séptimo, aunque al final fue sacudido por una fuerte derecha del sueco. Un capítulo más tarde, Badu Jack inició fuerte, pero de inmediato recibió una respuesta contundente de parte de Rivera, quien no pudo mantener el ritmo y hacia el final del asalto fue llevado a una esquina, producto de una combinación de golpes de su adversario. En los últimos dos asaltos, Rivera intentó darle un nuevo giro a la historia, pero Badu Jack, acuerpado en su experiencia, no se dio la iniciativa y se apuntó a la victoria. Creo que hice lo suficiente. Él tenía un estilo feo y torpe y yo caí en su juego. Sin embargo, sentí que hice lo suficiente. Me siento un poco herido. Creo en el sistema de justicia, pero me falló allí. Sentí que lo superé en el boxeo el 90% de la pelea, manifestó el ganador.